Buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo están? Buenos días. Inge, buenos días. Buenos días. Ya les coloqué en el chat el registro de asistencia, por favor, para que coloque su apellido. ¿El señor Ojeda se encuentra? No se encuentra el señor Ojeda, ok. ¿La señorita Logacho se encuentra? Sí, hija, buenos días. Buenos días. Ya puede empezar, señorita Logacho. Ya. Esta reunión está siendo grabada. Ya. Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. Yo les voy a presentar el tema, un ejemplo en sí de mapeo con posturas conocidas de un robot. Ya, como agenda tenemos una introducción, el proceso, un ejemplo, un video y conclusiones. Entonces, en sí, ¿qué es el mapeo de los robots? Entonces nos dice que estos algoritmos se centran en sí en la robótica móvil o en aplicaciones de vehículos terrestres. Esto es mediante, digamos que es el paquete de MATLAB, que es de Robotic System Toolbox. Y estos algoritmos nos dicen que nos ayudan con todo el flujo de trabajo de la robótica móvil, de la asignación hasta la planificación y el control. Ya. Un comando del que usamos en este ejemplo es el comando binario OccupancyMap, el cual nos dice que crea un objeto de mapa de una ocupación 2D que puede utilizarse para representar y visualizar un espacio de trabajo de un robot. Las cuadrículas de ocupación se utilizan generalmente en algoritmos de robótica y esta es una planificación de rutas. También se pueden utilizar en aplicaciones de mapeo, como es este caso, y para encontrar rutas sin colisiones. Para utilizar únicamente, para tener como resultado este grafiquita de aquí, únicamente tenemos que poner aquí el simple map, pero también tenemos otra opción, que tenemos un complex map y un simple map. Ya, el simple map nos dice que crea el mapa de ocupación binario de referencia utilizando el comando simple map con una resolución de 1. Adicional a este, se puede trabajar con el binario occupancy grid. Y únicamente lo que cambia es un comando, que en vez de poner el simple map, ponemos el complex map y obtenemos como resultado esto de aquí. Ya, para los comandos de map dimx y map dimy, nos dice que únicamente estos crean un mapa vacío de las mismas dimensiones que el mapa seleccionado. En nuestro caso, el mapa seleccionado es este de aquí, el del simple map. Y únicamente aquí podemos colocar la resolución. La resolución está especificada aquí. En este caso, en el ejemplo que les voy a presentar, es de 10. Ya, en este caso el robot va a tener un movimiento cinemático de accionamiento diferencial.
Para este, el comando o la palabra reservada es Differential Drive Cinematics. Y el modelo del movimiento nos dice que representa, valga la redundancia, el movimiento del robot de accionamiento diferencial simulado. Y después de eso tenemos la palabra reservada, que es el controller Purpose Suite, que nos dice que es un controlador de persecución pura. Y este controlador lo único que hace es generar las entradas de velocidad para que el robot simulado siga la trayectoria deseada. Las velocidades se pueden variar, pero deberíamos primero variar las velocidades para empezar a crear la ruta, porque si nosotros primero creamos la ruta y luego variamos la velocidad, pues el robot no va a llegar a su destino, debido a que si cambiamos la velocidad, el robot tiene dificultad, digamos lo que en las curvas, entonces ya no se puede llegar a chocar. Ya, este robot tiene un sensor de alcance o de rango. Entonces, este sensor nos dice que únicamente es capaz de emitir mediciones de alcance y ángulo basados en la pose del robot, del sensor, y el mapa de ocupación, de ocupación que ya estén dados. Las lecturas de alcance únicamente se basan en los obstáculos del mapa de ocupación. En este caso, creamos un sensor con un alcance máximo de 10 metros. Aquí podemos observar que es un alcance máximo de 10 metros. Y este sensor, lo único que nos va a hacer es simular las lecturas de alcance basadas en una pose y los mapas que ya estén dados. Y también tenemos la ruta para conducir a través del mapa para recoger las lecturas del sensor de alcance o de rango. Y aquí vemos que tenemos el path. El path es la trayectoria. Es decir, en el path nosotros vamos a colocar los puntos que nuestro robot tiene que seguir. En estos casos, estos puntos son en el eje X y Y. Y esta es la ruta para conducir a través del mapa para recoger las lecturas del sensor de alcance o rango y trazar la trayectoria en la figura del mapa de referencia. Entonces aquí podemos observar que esta va a ser la ruta que va a tomar mi robot debido a los puntos que yo, bueno, que estaban colocados en el patio. Aquí tenemos el comando, el controller, que nos dice que establece la trayectoria como los waypoints del controlador de persecución pura. ¿Qué son los waypoints? Bueno, esto es, únicamente, esta es una ruta deseada, porque nos dice que la ruta deseada es el conjunto de los waypoints definidos explícitamente o calculados mediante un planificador de rutas. Entonces, el waypoint es la ruta que, la trayectoria que va a seguir nuestro robot. Y aquí podemos ver que esta es la ruta que tiene nuestro robot y va, y él empieza desde aquí. Y mientras él continúa la ruta, también se va dibujando en la otra ventana, digámoslo así. Va creando, o sea, va mapeando su ruta. Y ya. Y bueno, adicional a eso, yo hice un ejemplo con el comando que les mencioné, que es el del complex map, y me doy como resultado. Bueno, esta es la trayectoria que yo diseñé. Entonces, para esta trayectoria igual yo tuve que, no cambié las velocidades, porque como es muy estrechito, si yo aumentaba mucho la velocidad, se me empezaba a chocar con las paredes. Entonces, únicamente cambiaron los puntos de la trayectoria, es decir, los puntos del pad. Y bueno, aquí vemos lo que hace el robot. Y aquí esta es toda la figura de la que está mapeada del resultado final de la trayectoria que hizo el robot. Bueno, y yo les voy a presentar primero el ejemplo de MATLAB. En este caso, yo realicé esto en MATLAB Online, debido a que por el comando del example maps de .mat, en las versiones inferiores les va a dar un error. Entonces, es preferible que se realice esto en el MATLAB Online o únicamente en el MATLAB 2021. Es como una recomendación. Bueno, aquí yo hice el MATLAB Online y aquí como está, les digo, esta es la trayectoria, el path, que es lo que generalmente en todo este código lo que se puede cambiar es esto. Se podría cambiar lo del comando del simple map para obtener, digamos, que la habitación o el laberinto que queremos para nuestro robot. Podemos igual cambiar aquí las velocidades. Yo no le cambio porque como ya tengo hecha la ruta, no voy a obtener el resultado esperado. Entonces,
Ahí vamos a observar. Bueno, ahí vemos que el robot ya empieza. Esta es la ruta que va a seguir. Entonces, mientras él aquí va haciendo su ruta, digamos que se va mapeando en la otra ventana. Entonces, el robot no continúa la ruta tan exacta, pero generalmente trata de continuar la línea. Entonces, ahí podemos observar cómo el robot va avanzando conforme la trayectoria que nosotros diseñamos o, bueno, calculamos. Y ya, ahí vemos que el robot ya está llegando a bueno, al último punto, que sería el punto al punto de llegada. Y lo único que vimos que es que el modelo del movimiento simula la conducción del robot alrededor de esta habitación o de este laberinto en función de los comandos de velocidad y de la trayectoria que nosotros diseñamos. Entonces vemos aquí está mapeado este laberinto habitación. Y debido a la trayectoria que tiene, pues no obtenemos un mal resultado. Vemos que es muy similar. Entonces, bueno, aquí les puedo indicar que si colocamos el complex map aquí, pues obtenemos, no vamos a obtener lo que yo diseñé debido a que eso demoraba mucho cargando. Entonces, no lo realicé aquí, por eso les hice un video de eso. Entonces, si colocamos el complex map, bueno, esto voy a comentar. Entonces, si yo empiezo, solo corro esto de aquí, pues me va a dar el resultado de que les había dicho que es el esperado que nos cambia el entorno, digámoslo así, del robot. Es únicamente lo que hace ese comando. Y ya. Y bueno, y aquí está un pequeño video de lo que yo había hecho, como les comenté. Bueno, listo. ¿Qué es lo que empieza a hacer el otro robot? Es la trayectoria que yo diseñé. Esta trayectoria, bueno, sí tiene bastantes puntos. Y el robot igual va a empezar a hacer, tiene que el robot de, digamos, que irse por todo el mapa, por todo el entorno, para que pueda ir mapeando el otro lado. Si nosotros omitimos algún espacio, pues no vamos a obtener el resultado esperado. Entonces, bueno, le voy a adelantar un poquito. Ahí vemos que empieza por la parte de abajo y vemos cómo va mapeando todo el entorno. Yo creo que la parte más complicada de este trabajo es la redundancia, ¿no? Porque al momento que está caminando el robot, ya está mapeando el entorno y las paredes, cuando tiene que regresar, volver a dibujar las mismas paredes, eso es lo más complicado. Ajá, o sea, lo más complicado es como que la trayectoria, porque hay cruces de línea y tiene que irse por todos los espacios, porque si, igual si topa la pared así sea un poquito, ya es como que se choca y ya obtenemos un mapeo incorrecto, debido a que hace como que levanta una pared pequeñita, entonces eso no es el resultado que nosotros esperamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con la parte de la trayectoria, o sea, con los valores que ponemos en el path. Creo que eso es lo más difícil de esto, de diseñar la trayectoria del robot. Y ya. Y bueno, aquí están los puntos que yo ocupé en el caso para el segundo ejemplo que yo diseñé. Son todos estos puntos, ¿no? Que los tuve que ir calculando poco a poco. Y esto colocamos en el path y pues obtenemos el resultado que vimos en el video. Y ya. Y bueno, aquí podemos decir que dado un conocimiento parcial sobre el entorno del robot o una posición de destino, la navegación abarca la capacidad del robot para actuar basada en su Estamos posición. viendo el Excel. Así es que ya acabé esto. Entonces, sale Sí. como que ya una conclusión. Ah, okay. Ajá. Ya, entonces eso, que para actuar basada en su conocimiento y en las medidas de los sensores, para alcanzar ese objetivo de manera eficiente y fiable, tanto como sea posible. Y eso sería todo, Inge. Okay, muchas gracias, señorita Lugacho.
Ya. Muy bien. ¿Se encuentra el señor Pazmiño? Sí, bueno, ya le comparto. Ya, gracias. Ahí sí pueden ver la pantalla. Sí, estamos viendo. Ya, listo. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Voy a explicar sobre el control y simulación de robots de almacenamiento. Este es un ejemplo de robots como los que se trabajan en una instalación de almacenamiento o distribución de productos. Los robots conducen alrededor de las instalaciones recogiendo paquetes de entrega y entregando a las estaciones de almacenamiento o procesamiento, como lo son hoy en día. Un claro ejemplo que es de la empresa Amazon. Aquí tenemos un pequeño video. ¿Sí se escucha el audio? Sí, está perfecto. Estos robots no son juguetes, son los nuevos empleados de Amazon y se llaman Kiva. En este centro de distribución en Tracy, California, más de 3.000 de estos robots ayudan a los empleados a satisfacer millones de pedidos. Este pequeño robot naranja sale, recoge la estantería adecuada y la trae en el momento preciso para que la persona tome el producto que va en el pedido del cliente. Antes de los Kiva, los trabajadores tenían que recorrer los pasillos del almacén para buscar los productos, pero ahora los robots se los traen directamente. Los robots pesan 320 libras y pueden levantar hasta 750. Tienen sensores de movimiento para detectar obstáculos y pueden moverse a una velocidad de entre 3 y 4 millas por hora. Amazon dice que los robots hacen posible almacenar un 50% más de inventario en el almacén, que tiene el tamaño de 59 campos de fútbol. También han aumentado la eficiencia en un 20%, por lo que algunos pedidos se pueden completar en 15 minutos en lugar de 90. En este centro de distribución de última generación tenemos trabajadores que toman los productos de los carros y los colocan en las estanterías movidas por los robots Kiva. Cuando los productos llegan al almacén en camión, los empleados encuentran un lugar para colocarlos en una de estas estanterías. No importa si hay servilletas de papel o juegos de mesa, siempre que el robot sepa dónde encontrarlo entre los 21 millones de objetos. Aunque no falta quien teme que los robots le quiten el trabajo a los humanos, Amazon insiste en que esta no es su intención. Puedes ver que aquí hay 4.000 personas trabajando en este edificio, incluso con toda esta automatización. Eso es porque nuestro objetivo es ayudar a que las personas hagan su trabajo, no reemplazarlas. Por el momento, 10 de los 50 centros de distribución de Amazon en Estados Unidos han integrado ya estos robots, a tiempo para las compras navideñas de este año. Listo. Aquí tenemos este escenario de ordenación de paquetes que se puede modelar en Simulink mediante gráficos de StateFlow, que es un lenguaje gráfico que incluye diagramas de flujo, y el Robotic System Toolbox, que los dos son bloques de algoritmos. En este escenario de la imagen a la derecha tenemos la secuencia de bloques donde el programa central es la estación de carga y descarga, donde va a planificar la trayectoria en función de las ubicaciones de las estaciones de carga y descarga, y genera los comandos de velocidad para los robots. Los controladores de robots contienen el modelo de robot de un accionamiento diferencial, que es para ejecutar los comandos de velocidad y devolver las posiciones con los datos reales del suelo del robot. La planta, con los datos de la postura del robot, retroalimenta al programador y al controlador para rastrear el estado del robot. Aquí se tiene un modelo del escenario descrito anteriormente un poco más a detalle. El programador central utiliza un gráfico, el gráfico StateFlow, para gestionar la asignación de los paquetes a los robots. Cada robot puede llevar un paquete a la vez y se indica que pase de la zona de carga a la estación de descarga en función de la ubicación requerida para cada paquete.
El programador también utiliza un seguimiento de los estados de los paquetes y de los robots y actualiza la información en el archivo, un archivo denominado el Status Dashboard, que es basado básicamente en las posiciones del robot. También el programador envía los comandos de parada al robot cuando detecta que existe una colisión inminente. Este comportamiento se puede permitir que los robots ejecuten la evitación local de los obstáculos si es que está disponible. Entonces, este subsistema es un proceso de una matriz de buses para el seguimiento de los estados de los robots y de los paquetes como objeto de bus para cada robot y cada estado de paquete. Esto facilita la actualización de los modelos para un número variable de los robots. En este esquema tenemos el detalle de los valores de la señal del gráfico del programador, que como entrada vamos a tener las posiciones del robot en transpuesta, los paquetes, la planificación de los estados y el hash packet. Y como salida se tiene el paro del robot, la entrega, la pista y la información métrica del robot. El controlador de robots se utiliza un controlador para cada subsistema. Aquí se tiene en este modelo se tiene las entradas, que son las posiciones actuales, el comando de entrega y la posición inicial, como se puede ver en la imagen. Como salida se tiene el comando de velocidad, el estado del paquete del robot y los puntos de ruta. Entonces, lo que hace el controlador es tomar el comando de entrega que contiene la información del paquete y va a planificar una ruta para entregar el paquete a alguien que se encuentre en el almacén o a la zona de descarga. El bloque toma esta ruta y va a generar los comandos de velocidad para los robots, para visitar cada punto de ruta. También los estados de los robots y los paquetes se van a actualizar cada que se cumple un objetivo, que en este caso el objetivo es la entrega del paquete. También cuenta con un programador que le permite ir de vuelta a las estaciones de carga cuando el paquete haya sido entregado. La configuración del modelo, como les mencioné para este ejemplo, el entorno del almacén dice que es una matriz de tipos lógicos que representa el mapa de ocupaciones del almacén, que contiene obstáculos que presentan las paredes y estantes y otras estaciones de procesamiento, también las estaciones de carga y descarga. El programa central requiere el conocimiento de los paquetes que se entregan para enviar los comandos de entrega a los controladores de los robots. La definición de los paquetes se da una matriz de número del índice de las diversas estaciones de descarga, como en este ejemplo tiene tres estaciones, como lo podemos ver aquí en esta pequeña imagen. También dice que el número de robots se utiliza para determinar el tamaño de las diversas señales en la iniciación del gráfico del programador en el state flow. La detección de las colisiones y el umbral de los objetivos alcanzados garantiza que para cualquier par de robots dentro de un cierto umbral de distancia se debe permitir que el robot con el índice más bajo se mueva mientras que el otro robot debe detenerse. El robot en movimiento debe ser capaz de evitar los obstáculos estáticos locales que pueden existir en su camino. Esto se podría lograr con un controlador de bajo nivel, como el bloque. La condición del objeto alcanzado se produce si el robot está dentro de un umbral de distancia desde la ubicación del objeto. Para los objetos de buses, de autobuses, los objetos y los objetos de buses se utilizan para pasar de asignaciones de paquetes de robot entre archivos que son del programador central y el controlador de los robots. Para la parte de la simulación, el panel de métricas y de estados, para cada uno de los paquetes, el modelo muestra si el paquete está en proceso, está no asignado o ya fue entregado. También muestra la distancia recorrida, la ubicación del paquete y un identificador del paquete. Para este ejemplo, la ampliación del modelo está configurada para controlar la modificación del número de los robots en el almacén en función de la disponibilidad, donde se debe añadir más robots y se debe añadir más robots, más estaciones de carga y más bloques.
Para la parte de la visualización, dice que ofrece algunas opciones para cambiar la vista del almacén, alterna la visualización de rutas o actualiza los tipos de mallas del robot, cambia la velocidad de la visualización que no afecte en la ejecución de la simulación del robot real. Como último, tenemos otro video. Antes el proceso era manual, entonces llegaba un camión, se descargaba con una carretilla, las personas tenían que soltar estos palés, tenían que colocar en unos sitios y después que tenían que consultar los pedidos y cogiendo unitariamente todos estos productos y entregarlos. En esos momentos la preparación de pedidos por utilización de robots es perfectamente posible, con lo cual ellos van cogiendo los pedidos optimizando el posicionamiento dentro de la propia caja y eso es real. Necesitamos automatizar todos estos procesos, necesitamos máquinas que se mueven independientemente sin necesidad de personas con movimientos programados. Entre una máquina, una carretilla autoguiada, descarga ese palet, lo deja en una bandeja, esa bandeja se introduce en la nave de producción, colocarlos en unas bandas, esas bandas ir separando los productos, se colocan esos productos de forma automática otra vez en una cinta, se envuelve en el plástico correspondiente, se coloca en el portón de salida y eso cargarlo automáticamente en el camión y ese camión puede salir ya a la tienda que ha hecho un pedido concreto para ello. Tenemos que hacer un análisis de todas las líneas, todos los movimientos, todas las referencias, todos los clientes, todo lo que tienen, las estacionalidades, el tipo de formatos que tienen los elementos y preparar una solución de hardware que pueda hacerlo y una de lógica en la cual nosotros podamos al final entregar todos los productos en la cantidad, en el orden que necesitan para poder suministrar a sus clientes. Las ventajas básicamente podemos ponerlas en dos ámbitos. Está una en el ámbito, digamos, propiamente económico y otra en el ámbito de la propia gestión. Pues tenemos todos los ahorros de almacenajes en las propias tiendas, almacenajes internos, gestión de pedidos y todo lo que he dicho se puede hacer sin intervención humana. Los almacenes inteligentes, la parte más importante está en que tienen una jerarquización y un posicionamiento de los productos de forma aleatoria. El propio sistema es inteligente y sabe dónde están los productos. Y en un momento determinado la instalación parase, seguramente nadie sabe realmente dónde se encuentra ese producto, más que el software que lo está integrando. Cuando estamos hablando de Amazon, o lo mismo cuando estamos hablando de una empresa de retail, están identificados los productos uno por uno, para poder hacer después el picking o la preparación de pedidos concreta por cada uno de los productos. El tema de robots y drones ya no es ciencia ficción, sino que es realidad que existe y en estos momentos pues con drones, mediante sistemas de visión artificial y con sistemas de antenas, pues pueden detectar lo que son los códigos de barras, sacar visiones por RFID y ellos rápidamente van pasando por las diferentes alturas y por los diferentes posicionamientos y pueden ir capturando toda esa información y esa información la pueden volcar en el sistema de gestión de almacenes y controlar que realmente las cantidades y las unidades especificadas estén ahí. ¿Cómo pueden ser los almacenes de aquí a 20 años? Pueden ser totalmente automáticos y existirá la robótica colaborativa que permitirá que, por decir algo, los dependientes no puedan estar, que desde casa te lances el pedido o que vayas allí y que es una pantalla y los robots te traigan los productos, te preparen las cajas, se puede hacer todo. Otra cosa es lo que la sociedad vaya a evolucionar, vaya a admitir, vaya a coger, vaya a hacer, que eso es lo que se tiene que definir, pero la tecnología ya hoy lo permite. Listo, como conclusión, un robot de almacenamiento en un futuro o en la actualidad va a mejorar la gestión en un almacén y va a reducir el tiempo de mejora en eficiencia. Eso ha sido todo. Sí, el video justamente habla sobre la industria 4.0, que es lo que se viene próximamente en la modernidad, ¿no? Y uh-huh. Sin la ayuda de los robots y la inteligencia artificial, pues esto no se ve plasmado en la industria tal cual se desea para la mejora de los procesos. Señor Pazmiño,
¿No pudo correr el ejercicio? O sea, ¿no pudo probarlo en el MATLAB? En esta computadora no tengo instalado el MATLAB. Ok. Ya. Bueno. Buenas, Inge. Disculpe, continúo yo. Sí, señor Pozo, me toca, ¿no es cierto? Sí, ya le comparto ahí. Ya, ok. Gracias. Muy buenos días, compañeros. El tema que me toca a mí es la planificación de rutas en entornos de diferente complejidad. ¿Se está viendo ya? Sí, sí, estamos viendo la presentación. Un segundo. Ya, este video está en inglés, pero no voy a correr el audio, así que tranquilamente. Es un método que permite construir un plano de trabajo en dos dimensiones, donde se genera ramificaciones, nodos, conexiones de nodos, de exploración en una área uniforme y libre de colisión. Esta mejora progresivamente hacia zonas desconocidas. Se implementa en la robótica debido a que garantiza el descubrimiento completo y la exploración del mapa en el que se requiere que el dispositivo se desplace, independientemente de si el entorno es simple o complejo. Los algoritmos PRM siempre adaptan la longitud del paso fijo y la probabilidad más eficiente de la ruta, permitiendo lograr la integridad probabilística. Ya que genera un muestreo, conexiones y nodos aleatorias del espacio y después de una subrutina de detección de colisiones, esta presenta una solución simple ya que no depende de ningún parámetro inicial y favorece la exploración de toda la región para una óptima búsqueda de obstáculos. El árbol de exploración aumenta su resolución en cada iteración y los vértices del árbol representan las configuraciones que se obtuvieron con el modelo entorno de manera aleatoria, después de comprobar la ausencia de posibles colisiones dentro del entorno. PRM. Como estábamos hablando anteriormente, la planificación de rutas de entornos en diferentes complejidades. Hablando en general, es para calcular una ruta libre de obstáculos entre dos ubicaciones en un mapa determinado. Como vemos en la foto, desde un punto de inicial a un punto de salida, a un punto de llegada, digo. Mediante el planificador de rutas, de hoja de rutas probabilística PRM, este es un algoritmo. Este PRM construye en una hoja de rutas, en el espacio libre, zona blanca, de un mapa determinado, una ruta con varios caminos. Utilizando nodos muestreados aleatoriamente en el espacio libre y estos interconectados entre sí, como vemos en la siguiente imagen. Los nodos son los rojos y las conexiones son las líneas azules. Una vez construida la hoja de ruta, puede consultar una ruta de acceso desde una ubicación de inicio determinada a una ubicación final determinada en el mapa. Sea el punto que cada uno nos deseemos que siga la trayectoria, este algoritmo buscará el camino más eficiente para llegar a ese punto final. And the RRT star function from the navigation toolbox. At the beginning, you can see that it's rapidly exploring the environment, and doing so with just a couple dozen nodes. So far, it's not different than RRT, but let me pause it right here. This next node is going to appear here. If this was RRT, it would connect that node to this one, since it's nearest. But watch what happens.
That node appears and it's connected all the way down here, since that's a shorter path back to the start. And it reconnected some of the other nodes within the search radius. So RRT star is always trying to shorten the paths. Let's continue. Here it reaches the goal, and just like with RRT, the path is a bit zigzaggy at first. But as we continue adding more nodes, and the existing paths are reconnected, you can see how they get refined over time, becoming shorter and straighter. We can stop adding nodes whenever we're happy with the result. Now, not only do we have a near optimal path to the goal, but our tree has generated near optimal paths to anywhere in the environment, at least as long as the environment doesn't change. And this is the power of RRT star. And the RRT star function. Yeah, continuamos con este otro video que tranquilamente nos indica en otro plano cómo se podría utilizar este algoritmo. First, you will create an occupancy grid, which is a discrete representation of the robot's environment. The probabilistic roadmap's path planner determines connectivity between different areas of the map. The planner then allows you to find obstacle-free paths between different points on the map. Finally, you can use the pure persuade algorithm to drive the robot along the planned path. The pure persuade algorithm computes velocity commands that you apply to the robot. Once you are satisfied with the prototype of your algorithm, you can use the same code to drive a real robot. Ya. El PRM, como ya he mencionado anteriormente, es un gráfico donde que contiene una red de posibles rutas en el mapa determinado. Tiene una gran cantidad de forma aleatoria. Ya. Para encontrar una ruta libre de obstáculos desde la ubicación inicial hasta una ubicación final, que uno mismo lo coloque en la pantalla, en la computadora. Ya, basado en espacios libres y ocupados. Que al crear o actualizar el punto M, el run de MATLAB, el objeto de la ubicación genera aleatoriamente nodos y crea conexiones entre nodos en función de los parámetros del algoritmo PRM ingresados. Como vemos, cada nodo está interconectado con otro nodo con conexiones. Ya. Delimitando el número de conexiones, utiliza la propiedad del objeto para ajustar el algoritmo. Especifica el número de puntos o nodos colocados en el mapa que el algoritmo utiliza para generar una hoja de... Con estas funciones, tranquilamente podemos crear en una... Se podría decir una imagen, o también podemos generar con estos mapas, tranquilamente estos mapas predefinidos, pero también haciendo la transformación de una imagen PNG. Ya. El primer código es para cargar los mapas ya predefinidos en versiones de MATLAB desde el 2018, pero más exactamente en el MATLAB 2020, que dispone de estos mapas en sus paquetes de plugin y de sus programas que están dentro en el MATLAB mismo. Ya, map igual binario, ocupar sí, map es para seguir generando es uno de los comandos necesarios para poder generar todas estas conexiones y los nodos. El PRM igual simple es una variable que se le pone con el móvil remote de remote PRM, map, 50, da a entender que en el mapa se va a hacer 50 nodos. Se limita con 50 nodos para poder, digamos, hacer un funcionamiento más eficiente. En cambio, si se le cambia esa variable a 250, se creará una ruta de más densa de 250 nodos. Ya.
Sin embargo, al aumentar la complejidad de más nodos y conexiones de los nodos, aumentamos el tiempo de cálculo. Como estamos viendo anteriormente, con 50 nodos tenemos un menor tiempo de procesamiento a comparación de los 250 nodos que se demorará más en procesar. Para obtener una buena cobertura del mapa, es posible que se necesite un gran número de nodos debido a la colocación aleatoria de nodos, pero es posible que algunas áreas del mapa no tengan suficientes nodos para conectarse al resto del mapa y estas sean eliminadas para un mejoramiento del tiempo de procesamiento. Se crea un gran número, se crea un número grande o un número pequeño de nodos en una hoja de ruta. Como vemos anteriormente, el load example maps.mat es para abrir la carpeta donde está un entorno ya hecho anteriormente por, o sea que ya se incluye en el MATLAB mismo. Aquí también está el código necesario para poder utilizar estos programas, este paquete. Y aquí ya tenemos delimitado que con el start location es para saber dónde está ubicado el punto inicial de salida, como el end location, que es para el punto de llegada. El path finish patch es para donde está dentro los comandos de comienzo y de salir, y digo, sí, de comienzo y de llegada de la ruta donde se va a crear los nodos y las conexiones de los nodos. Ya creando de 100 nodos con procesamiento normal para obtener resultado coherente en la misma ubicación de nodos, utilicé para guardar el estado de generación de números aleatorios. Este de aquí nos sirve para guardar el estado de generación de números aleatorios. Tranquilamente podemos tener una cantidad específica. Como vemos aquí en la imagen, tenemos de 100 nodos. Pero aquí con este comando tranquilamente delimitamos a 2 metros la distancia entre la mayoría de los nodos de conexión. Esta elimina las conexiones no necesarias para la trayectoria. O sea, puntos que no están interconectados. Son algunos puntos que no son necesarios para la eficiencia de la ruta ya preestablecida, como vemos en naranja. Si tuviéramos otra ruta, fuera de otra forma. Pero estos son los puntos necesarios para llegar de óptima manera a ese en todo el entorno a ese punto, desde el punto de entrada que está en el 2.1 hasta el punto de salida que es en el 12.10, como anteriormente estaba indicado. Eso sí, recorrerá por todo el entorno dependiendo la ruta que uno mismo desee proceder. Delimitaciones. Al actualizar el PRM con variaciones de nodos, tranquilamente actualizar el PRM con variaciones de nodos cuando se utiliza el algoritmo y se modifica las propiedades con cada nueva llamada de función run de MATLAB, el objeto desencadena los puntos de hoja de ruta y las conexiones que se van a volver a calcular escrita de función MobileRobotPRM en el archivo .m generado. Esto es lo que nos hace entender que a lo que ponemos correr el programa, tendremos unos nodos y unas conexiones ya establecidas. Pero si lo hacemos correr de nuevo, estos variarán. Dado que volveremos a calcular el mapa, puede ser intensivo desde el punto de vista informático, mucho procesamiento, como estamos viendo. El SOAP-PRM es para que se pueda visualizar en el figure. En esta, la figura de que se genera de cargando el example maps.mat. Esta igualmente ha sido con 100 nodos. Adicionalmente, también tenemos este siguiente comando, la función updatePRM y el show para que se actualice. Como vemos, es el mismo mapa, el mismo entorno, pero los 100 nodos están conectados y distribuidos de un poco más diferente. Es dependiendo cada vez que ejecutes de nuevo el programa o uses el update PRM,
variará la ubicación de cada nodo y cada conexión puesta ahí. En este caso 100, sería 100, que varió como se está observando en las dos imágenes. Ya, crear con nodos fijos, optando en que se puede reutilizar la misma hoja de ruta llamando a diferentes ubicaciones inicial y final ya guardadas. Como estamos viendo aquí, cargamos el entorno y aquí también utilizamos el simple path, 2. Lo mismo la ruta que tranquilamente podemos, aquí ya pusimos directamente el patch, pin patch, que tranquilamente es cuando oprimes en la pantalla mismo de la figura cuando se abre, puedes ubicarles el comienzo y el final de la ruta que quieras delimitar. Aquí tranquilamente con estos comandos podemos ejecutarlos, iniciarlos y seguirán los mismos nodos y conexiones, en las mismas posiciones, en las mismas conexiones. No variará en ninguna de las dos, son iguales, ya que estamos utilizando que se mantengan en las mismas posiciones. Ya. El siguiente video es un entorno diferente donde también podemos ver cómo para llegar a un punto inicial el color azul a un punto final color rojo. And this was a super quick introduction to sampling based algorithms, and I've left better sources of information in the description of this video. But that's where I'm going to leave it for now with just the briefest of introductions. The idea here was not to tell you everything you need to know about path planning, as there's dozens of variations of just RRT alone. But hopefully you have a sense of how a tree can help us plan a path through an environment, and some of the search-based and sampling-based ways we can approach building that. Ya, aquí a continuación otro video también. Ya, al simular con un robotín en diferentes simuladores, en este video el mapa se representa como un mapa de cuadrícula de ocupacional, como vemos, cuadrículas. Utilizando datos importantes del entorno, al muestreo, con este algoritmo, comienza a ramificar, a crear cada nodo y cada conexión de él en el plano de donde están las cuadrículas. Es así, evitando los obstáculos. Ya, utiliza esta representación de cuadrícula binaria para deducir el espacio libre. La cuadrícula es necesaria para poder que la ramificación se propague por todo el entorno en espacios libres, que no colisione con las paredes rojas y la amarilla que estamos observando. Ya. Además, el punto común de falla en el PRM no tiene en cuenta la dimensión del robot, mientras se calcula una ruta libre de obstáculos en un mapa. Como vimos en el video, la ramificación es un tamaño más pequeño a comparación del robot que cruza por esa zona. Ya que ocupa más espacio, se colisionó el robot como esa pieza circular 3D, se colisionó con la otra pieza rectangular roja. Por lo tanto, usted debe inflar el mapa por la dimensión del robot. Como estamos viendo aquí, debe inflar un poco más el entorno. Ya. Con el fin de permitir el cálculo de un camino libre de obstáculos que da cuenta del tamaño del robot y asegura la evitación de colisiones para el robot real.
Ya definiendo al final las ubicaciones del inicio y fin en el mapa para que se planifique las rutas PRM. Encuentra una ruta libre y obstáculos y eficiente. Como vemos, este algoritmo mismo busca la forma más eficiente de llegar al otro punto. Desde el punto de la derecha hasta el punto que está cerca de esa figura, de esa pieza amarilla, la más eficiente. Si fuera otra ubicación, tranquilamente el mismo algoritmo buscaría la ruta más favorable para llegar a esa ubicación. Como aquí vemos, está delimitado el entorno para que el robotino en el gazebo tranquilamente no se estrelle con los obstáculos. Como vemos, le está indicando dónde quiere que se mueva el robotino, un punto de inicio, un punto de llegada. Ya, esta es la bibliografía que utilicé de una tesis que se realizó el anterior año de la Universidad de las Américas, aquí mismo en Ecuador. Ahí están las dos ubicaciones del MATLAB donde estaba la mayoría de la información y los videos recopilados. Bien. ¿Y no pudo probar el ejercicio en el MATLAB? Ah, sí, quise probar, el problema es que tengo el MATLAB 2017B y cuando ya traté de hacerlo el MATLAB en línea, no me corrió, o sea, como que no, o sea, no me corría el programa. Es un problema. Por eso saqué muchos videos de lo que se podía decir de este algoritmo que cómo se usa. Ok, gracias. A ver, vamos con el señor Tenorio, por favor. Buenos días, Inge. Ya le comparto. No sé si mi presentación. Sí, podemos ver. Compartición de sonido. Ya no podemos ver. Ya. Ahí me confirma si puede ver. Ya, ahora sí. Ya. Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. Pues a mí me ha tocado lo que es el control de un robot de accionamiento diferencial en gazebo con Simulink, con conexión a Simulink. Entonces,
¿Qué requisitos necesitamos para poder ejecutar el gazebo con Simulink? Entonces, en este ejemplo que se mostrará de cómo controlar un robot de accionamiento diferencial en co-simulación de gazebo mediante Simulink, los requisitos de software son los siguientes para su ejecución. Primero necesitamos tener instalada una máquina virtual que contenga el sistema operativo que sea Ubuntu Xenial Serus o Ubuntu Bionic Beaver. Tenemos que también tener el gazebo ROS, el Bouncy, o sea, el gazebo ROS tipo Bouncy. Y como tercero, el gazebo SMaker 2.0 o el gazebo 9 y el lib gazebo 9. Bueno, esta es dependencia del software que aguante la máquina virtual. Y todos estos programas son Open Source Robotic de Handlewrite, de Gazebo y ROS 2, que es la colaboración que han hecho para poder correr estos programas. Entonces, a continuación vamos a ver un pequeño video en el cual veremos un ejemplo de lo que son las trayectorias o para qué se puede utilizar las trayectorias en estos tiempos. Un enjambre de puntos de luz describen una coreografía perfectamente coordinada, como movidos por una mano invisible. Cuando la gente lo ve, en un primer momento no sabe de qué se trata. Creen que son globos o luces que cuelgan de grúas. Pero de repente esos puntos luminosos giran y cambian de posición, superponiéndose, y nadie puede explicarse qué es lo que está viendo. La tecnología se convierte en magia. La oscuridad impide a los espectadores descubrir el truco. Las misteriosas luces son en realidad LED montados sobre pequeños drones que surcan el aire sin apenas hacer ruido. La idea nació aquí, en la ciudad austríaca de Linz, en el laboratorio del Museo Ars Electronica Center. Los creadores del proyecto adquieren los drones a una empresa alemana. Luego les acoplan las luces. Spexels. Así es como llaman a su invento. Pueden emitir cualquier tonalidad de luz. Al encenderlos, ejecutan un ciclo de prueba. Primero se ponen de color blanco, luego rojo, verde y azul. Mezclando estos tres colores podemos generar cualquier tonalidad. Los drones se colocan en fila para el despegue. La coreografía se genera con ayuda de una computadora. El propio equipo desarrolló el programa para ello. Entre otras cosas, evita que los drones choquen en el aire. Estos envían cada 2 segundos información sobre su posición a la computadora. La computadora está en el suelo y se comunica con cada uno de los drones. Les dice a dónde tienen que volar. Mientras esto ocurre, nosotros nos limitamos a observar. El enjambre de drones y la computadora operan de forma totalmente autónoma, siguiendo el programa. Lo más difícil es evitar que los drones se desvíen de su posición en el aire, algo que el viento complica en muchas ocasiones. Si uno de los drones cayese al suelo, la tecnología que porta, valorada en 3.500 euros, se dañaría irremediablemente. La primera coreografía aérea en 2012 fue todo un éxito. 49 drones surcaron el cielo de Linz durante un festival musical, un récord imbatido que sigue despertando admiración. No tardaron en recibir encargos de todo el mundo. Como por ejemplo de la ciudad sueca de Umeå, con motivo de la ceremonia de inauguración de la Capitalidad Cultural Europea en 2014. O de Brisbane, en Australia. También participaron en un espectáculo en la ciudad de Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos. En ocasiones, los drones luminosos son tomados por objetos de otro planeta. Una y otra vez, la prensa informa de que hubo avistamientos de ovnis en las cercanías de donde realizamos un espectáculo.
Es genial. La flota de drones consta actualmente de 75 unidades, aunque aún no las han empleado todas simultáneamente. Cuantos más puntos de luz haya, mayores son las combinaciones y las coreografías posibles. En estos momentos el sistema podría coordinar entre 100 y 200 drones. Es la cifra que nos hemos fijado como meta, pero yo quiero ir aún más allá. Sus drones pronto surcarán el cielo una vez más. Esta vez será en Estados Unidos, donde maravillarán a los espectadores con sus coreografías luminosas. Bueno, como podemos en el video, un uso de las trayectorias que se le puede dar a, en estos programas o utilizando o basándose en MATLAB es que, como podemos ver en el ejemplo, que se puede hacer figuras en el cielo y evitar que se choquen los drones entre sí. Bueno, en este ejemplo vamos a utilizar un mundo que ya nos ha dado la máquina virtual, como un plano de tierra simple con una configuración de física predeterminada sacada del Differential Drive Robot de Warp.Warp. Entonces, como podemos observar, vemos un robot diferencial en el plano del mundo de Gaseo. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer para poder ejecutar estos comandos en Gaseo y Simulink? Primero vamos a iniciar abriendo nuestra máquina virtual que contiene el sistema operativo Linux, y tenemos que hacer primero buscar el paquete de Gaseo plugin.zip que esto nos da MATLAB, nos ofrece el paquete plugin. En este caso lo que haríamos nosotros es ingresar al terminal de Linux y vamos a ejecutar este código que dice home user y Gaseo plugin para abrir el terminal y abrir la carpeta y desempaquetar el punto así va adentro para poder tener todos los comandos de Gaseo para conexión con MATLAB. Entonces, ya hablando un poco del modelo que tenemos del Open System del Gaseo Differential Drive Control, vamos a tener que este modelo dispone de cuatro cosas. El Gaseo Pacer, también tenemos que el Gaseo puede leer datos de sensor, puede controlar un robot móvil, también puede enviar datos de actuación a Gaseo. Entonces vamos a ver uno por uno para entender un poco más de cómo se compone cada modelo. Empezando por el Gaseo Pacer, dice que el Gaseo nos permite establecer una conexión directamente con el Gaseo. También puede trabajar, trabaja en utilizando el puerto, o sea, el puerto de conexión, que este puerto ya está predeterminado, que es el 14581, y también le pondremos la dirección que nos da nuestra máquina virtual, que nos establece de forma predeterminada igual. Entonces, dando doble clic sobre el Gaseo, vamos a abrir la configuración. De ahí lo que haremos es poner al network address, a la dirección custom, ponemos la dirección IP de nuestra máquina virtual y el puerto que se asigna directamente, que es el 14581, y el tiempo de respuesta en 10 segundos para hacer un test. Podemos hacer un test para ver que esté todo en orden o ver que no esté cambiado los puertos o que la dirección de la máquina IP de la máquina virtual, la dirección IP, no esté correcta. Entonces, esto lo que nos permite es hacer la conexión con el Gaseo. Entonces, esto va al comienzo de todo el programa. También tenemos que este programa también hace las salidas del sensor de Gaseo.
Entonces, en cuanto a salidas, el sensor nos va a leer los datos desde gaseo. A estos datos también los asigna en bloques de Simulink, en sus apropiados bloques de Simulink. Y también podemos trazar un gráfico de la posición en XY actual del robot. Y todos estos datos, para no perderlos, también podemos almacenarlos en una salida controlada de Simulink. Entonces, como podemos ver en la imagen, este es el bloque de Simulink. Tenemos aquí a los sensores de salida. Para aquí lo que haría es leer los sensores. También tenemos estos para graficar. Aquí para almacenar. También, ¿qué podemos hacer? Leer los sensores también del gaseo. Entonces, ¿qué nos permite hacer esto? Nos permite extraer la postura de los datos del sensor de la red. También nos permite que los datos de la pose son las coordenadas y un cuaternión de cuatro elementos para la orientación de XY. Como nuestro compañero en la anterior exposición, este traza un plano de datos de cuatro estaciones, y esto nos permite ver que en la orientación XY es un cuaternión de elementos. Entonces, esto quiere decir que las posiciones o las coordenadas que vayamos a utilizar van a estar evitando bastante el error. Y también nos permite que las velocidades de las ruedas se calculan en función de la velocidad de cambio de las posiciones de las ruedas a medida que giran. O sea, podemos también calcular la velocidad a medida de que el robot vaya avanzando, y esto también nos permite tener otra variable que sea la velocidad. Entonces, como podemos ver aquí en el gazebo, esto de aquí es el bloque de Simulink, en el cual nos permite unir los dos para tanto el gazebo red como el gazebo del speed data para controlar la velocidad de posición de las ruedas. Entonces, nos permite unirles para darle movimiento a nuestro robot. También tenemos el control de los robots móviles. Entonces, como en las anteriores posiciones, en Simulink también nos permite a nosotros asignar ciertos puntos para que el robot ejecute un camino. Entonces, en esta sección se acepta un conjunto de waypoints, que son los datos que nosotros le asignemos o la ruta que nosotros le asignemos a manera de puntos de destino. Dice, esto verá la postura corriente y las velocidades actuales de la rueda y nos transmite los pares necesarios para que el robot siga su camino. Entonces, como podemos observar, este es el bloque de Simulink en el cual nosotros podemos asignar los waypoints y asignarle también la velocidad o el tipo de control que nosotros queramos. En este caso, en el ejemplo siguiente, vamos a ver que se le asigna un control de velocidad un poco bajo para poder ver el error. Y aquí lo que nos hace es que podemos ver controlar la velocidad de las ruedas de nuestro robot. Y esto lo que hará es, mediante los bloques de Simulink o mediante lo que se trabaja acá dentro de las ecuaciones o los algoritmos, nos permita que nos dé el par necesario, o sea, el torque necesario para que el robot avance. En este caso, si queramos conectarnos o hacer un proyecto en el cual conste de ejemplo que el robot necesite avanzar una cuesta, entonces esto hace el cálculo para que dé el par necesario para que pueda subir, o el arrastre necesario para que el robot pueda coronar la cuesta. También tenemos los comandos para controlar el par del actuador. En este se toman los comandos del par producidos por el controlador y lo envía a Simulink utilizando los bloques de gazebo con Simulink libre. En MATLAB, en Simulink, existe una librería de gazebo en el cual nos permite obtener los bloques de
de Simulink, pero también nos permiten en el Command Windows utilizar la librería de Simulink de Gazebo para trabajar en el tu workspace, haciendo tu workspace los datos. Podemos trabajar como antes lo hacíamos de inteligencia artificial, que podemos utilizar los .fis. En este caso también podemos utilizar tu workspace para trabajar con otras aplicaciones del MATLAB. En este caso nos permite la librería de Gazebo programar mediante el Command Windows y trabajar también en Simulink a la vez. Pero esto solo permite trabajar en Ubuntu, ya que estas librerías son especiales de Ubuntu y no nos permiten trabajar en Windows. Entonces aquí está un eco de este ejemplo. Dice, dentro del subsistema mostrado anteriormente se utiliza el tipo de comando para especificar el tipo de bus, que es del left wheel gazebo torque command gazebo blank misense, para aplicar el torque, y también el modelo y el nombre de articulación son proporcionados por el bloque que está vinculado en la articulación asociada con la rueda izquierda, en el mundo de Gazebo, que esto nos da la librería de Gazebo Select Entity, y el par se aplicará durante todo el tiempo en pasos de 0.1 segundos, especificados en nanosegundos, ya que estas entradas deben ser proporcionadas en números enteros. La salida del bus se pasa a un bloque que es del Gazebo Apply Command, que es el que vamos a utilizar en la parte de Command Windows. Entonces, como podemos ver aquí, estamos utilizando las librerías de Gazebo. Ya estamos aplicando el Gazebo Applictor para poder observar el movimiento del robot. Entonces, en el software de simulación, lo que haremos nosotros es establecer los waypoints. Básicamente, hacer un waypoint de un cuadrado con un tiempo de desempleo de 0.1 segundo, que estamos, o sea, hacer esto el torque que nosotros le vamos a dar al robot, que sea de 0.01 segundo, de milisegundos, diré, perdón. Entonces, este es el entorno de Gazebo que ya lo conocemos. Entonces, nosotros trazamos, podemos ver aquí en la figura 1, que es del waypoint, que es la línea de color negro, y las X son las coordenadas que le asignamos, predeterminamos anteriormente. Entonces, al rato de darle correr al programa, ¿qué es lo que nos va a trazar? Nos va a trazar una trayectoria siguiendo la especificación de los puntos de referencia que nosotros establecimos, que en este caso son nuestros waypoints. Entonces, a continuación vamos a ver un video de cómo trabaja de cómo trabajan los waypoints y también las trayectorias que puede seguir, y si nosotros qué pasa si nosotros le interferimos en el movimiento del robot, qué es lo que va a hacer. Vemos que el error es de 14 centímetros, pero después disminuye a 0. Presiono Escape, el robot se detiene y voy a graficar su posición y los errores. Se ve que inicia fuera de la trayectoria, oscila, entra a la trayectoria. Aquí lo moví, lo perturbé, pero aún así regresó a la trayectoria. Aquí lo volví a mover, pero se observa que el robot sigue la trayectoria perfectamente. Los errores de seguimiento respecto al tiempo se muestran en pantalla. Se observa que el error es aproximadamente 1.5 milímetros. Aquí es cuando lo
perturbé, pero se observa que el error disminuye a cero. Como podemos ver en el video, si le asignamos una trayectoria, los comandos de Simulink corrigen, si nosotros le movemos al robot, corrige para que el robot continúe con la trayectoria. Esto lo que hace es para eliminar los, en caso de que haya perturbaciones en el espacio físico del robot, el robot pueda continuar con su trayectoria y no pueda ser afectada esta en el caso de que ya le tengamos una aplicación. Entonces, como podemos ver, el error mediante estos bloques de Simulink, ya como vienen predeterminados, nos da errores pequeños de un milímetro fuera de la trayectoria del robot. Entonces, estos bloques Simulink son más apropiados para trabajar en cuanto para evitar hacer código. Y nos pueden dar bastante uso. El punto negativo de esto es que solo nos permite trabajar en Ubuntu. Esta librería de gaseo, porque el ROS y el gaseo, esta librería están hechos para que lean los comandos de Ubuntu, más no los de Windows. Entonces, este sería un punto negativo. Gracias. Gracias, señor Tenorio. Las últimas exposiciones que tenemos, que son sobre trayectorias y ambientes de robótica, el objetivo de esto es que ustedes puedan tener mayor idea, mayor creatividad en cuanto, por ejemplo, a un tema de tesis, qué sé yo, ¿sí? Porque les da la motivación a que puedan ustedes controlar un robot en el espacio y puedan encontrarle la aplicación real de este robot. Porque dentro de la robótica móvil tenemos dos tipos de planificadores de trayectorias, lo que son los en entornos abiertos y en entornos controlados. En entornos controlados, pues el planificador de trayectoria no es complicado, o sea, no es complicado como lo hemos visto en estos ejemplos. En entornos controlados, básicamente se los trabaja como ya lo han hecho ustedes en el gazebo, con el robot tortuga, generando la trayectoria secuencial de movimientos punto a punto, paso a paso, y prácticamente así vendría a ser el planificador de trayectorias dentro de un entorno controlado. Claro, con la inmersión de más sensores para que el robot no choque con paredes, qué sé yo, ¿sí? Pero prácticamente dentro de entornos controlados, en los planificadores de trayectoria, pues no son muy complicados, ¿sí? Estos algoritmos que estamos viendo con estos ejemplos más se utilizan en entornos abiertos, por ejemplo, robots exploradores, ¿sí? Como son los que la NASA ha enviado a Marte, esos son los robots exploradores, ¿sí? O también tenemos robots que ayudan en el campo militar, ¿no? Son robots exploradores también que son caminadores que permiten trasladarse de un punto a otro en planos irregulares, en terrenos irregulares, muy con rocas, etcétera, y que le ayudan a transportar carga. Entonces, estos robots también son exploradores, y ahí es cuando tenemos un campo abierto, un entorno abierto, ahí es cuando aparecen los problemas de la navegación, aparecen los algoritmos de planificador de trayectorias donde realmente se necesita que el robot no se pierda dentro del mapa, ¿sí? Y que sepa bien dónde está y a dónde quiere llegar. Entonces, como les digo, en los entornos cerrados, controlados, no es complicado realizar un planificador de trayectoria, más que usted solamente incluya dentro del algoritmo más sensores para que el robot pueda realizar la tarea de una manera efectiva, sin chocar en paredes, qué sé yo, ¿ya? O haciéndolo más rápido también. Pero en entornos abiertos sí se crea un problema bien grande, debido a que el robot necesita navegar en un entorno desconocido para él, ¿no? Entonces, lo que son sensores de distancia, etcétera, no van a ser suficientes para que el robot
pueda desplazarse en un entorno abierto. Va a necesitar de un algoritmo, por ejemplo, el ERP, algoritmos de búsqueda, algoritmos de navegación, algoritmos bioinspirados también podrían ser para que el robot no se pierda. Por ejemplo, un algoritmo bioinspirado podría ser bioinspirado en las hormigas, por ejemplo. Si las hormigas salen de su hogar, cada una toma una trayectoria cercana, pero no igual. Y cuando la hormiga ha encontrado dentro de su viaje, de su camino, algún alimento, ella va segregando una hormona, ¿no? Va segregando en el camino una hormona para no perderse. Entonces, cuando ya ha encontrado algo de alimento y ve que sus compañeritas de trabajo también pueden llegar al punto, segrega esta hormona que les digo, dejando que sus compañeras la puedan seguir, ¿ya? Y cuando hay un obstáculo, pues dentro del camino que ellas tienen, ellas bordean el obstáculo, ¿sí? Muy parecido al último ejemplo que nos explicó el señor Tenorio, bordean el obstáculo para continuar con su trayectoria. Entonces, y bueno, hay muchos algoritmos bioinspirados, pueden ser inspirados también en la comunicación ultrasónica de los murciélagos, ¿sí? Que consiste en que emiten ondas de sonido y ellos en base a eso tienen, los murciélagos tienen sensores ultrasónicos en su cuerpo, porque ellos emiten ondas en frecuencias del sonido y pueden ver la distancia que está el objeto y pueden comunicarse entre ellos a través del sonido en forma de radares para no perderse también. Entonces entre ellos se comunican y no se pierden. Pueden ser algoritmos bioinspirados también en las luciérnagas. Ellas también no se pierden a través de la luz que emiten y entre ellas hay un trabajo colaborativo creando unos mapas de navegación a través de luces para no perderse y puedan llegar de nuevo a su hogar o formar un nuevo hogar, qué sé yo, por ahí. Entonces, hay algoritmos también de lobo gris que tienen que ver con acechar una presa. Sí, y luego el lobo principal, los lobos, digamos los secundarios, acechan la presa, rodean la presa y el lobo principal es el que ataca. Entonces, también hay algoritmos para irse acercando más a la presa, ir rodeando la presa y luego ellos nunca atacan a la presa, sino que bordean para que no se escape. Y luego el lobo, el del principal de la manada, es el que entra a producir el ataque. Sí, entonces también hay comunicación entre ellos, un poco más o menos midiendo las distancias entre la presa y entre ellos para no dejarle escapar y así. Entonces hay muchísimos algoritmos que son también bioinspirados, que están en la actualidad implementándose de una forma muy interesante. Les dejo como curiosidad para que ustedes investiguen sobre este tema, ¿sí? Y como les decía, estos algoritmos podrían verse un poco complicados porque son para entornos abiertos, donde el robot no sabe qué le espera, ¿sí? Y en los entornos controlados, pues se puede programar fácilmente un algoritmo básico, como podría ser un asterisco, también se le llama estrella, que es encontrar el camino más corto, pero ya una vez que se tiene la matriz creada, o sea, él tiene el entorno controlado, no el entorno cerrado, se sabe la ruta, se puede encontrar el camino más corto para optimizar el tiempo de viaje. Pueden implementar también un algoritmo Dijkstra que también hace lo mismo, minimiza el tiempo de ruta o el costo de la ruta, también se le llama así. Y hay varios algoritmos que permiten optimizar rutas, ¿no? Esos son los optimizadores de trayectoria y también los planificadores de trayectoria, que básicamente, como les digo, en el gazebo que ustedes ya han utilizado, prácticamente lo que han hecho es un planificador de ruta. Cuando yo les digo, quiero que parta desde este punto y llegue al otro punto, como es un entorno cerrado, ustedes planifican la ruta por donde va el robot. Pero obviamente, sin sensores lo han hecho.
Lo que falta es introducir los sensores para que el robot no choque en las paredes, el algoritmo de evasión de obstáculos e ir intentando encontrar el camino, ¿ya? Aunque el camino no sea el óptimo o no sea el más corto, pero prácticamente ese es su planificador, ¿sí? Y eso sería todo por hoy. Porque el señor Ojeda no está. Listo. Entonces, bueno, a mí me ha gustado mucho todas sus exposiciones porque han sido muy interactivas, nos han presentado los videos muy interesantes. Y mañana continuaremos con la materia. Que tengan un buen día. Buen día, Inge, hasta mañana. La grabación se ha detenido. Hasta mañana. Hasta mañana.